el 90% de las personas que están a la esfera federal y tanto estatal son del Partido Demócrata. Nosotros hemos hecho una extensa investigación. Estuvimos en la Fiscalía de Nueva York hace unos días, no solo por este caso, sino por otros casos que nosotros seguimos. El río venía trayendo ya el agua y el mismo Barack Obama lo sabía. Ahora, que se aprovechó en su momento, oportunistamente, para aumentar su popularidad en el mundo de la juventud y utilizó a Didi, lo hizo a sabiendas. Él no puede clamar ignorancia. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido woke. ¿Qué significa woke? Ahora mismo ellos están aprobando inclusive las relaciones de niños con adultos, que es el niño que tome las decisiones. Y esos son uno de los casos que tiene Puff Daddy. Están cambiando toda la estructura moral de lo que somos como sociedad. Y esto le conviene a ellos tratar de destruir estas leyes porque ellos están todos envueltos en esto. Tengo en la línea nada más y nada menos que a Jay Barlevi, y con él vamos a recoger impresiones de primera mano sobre las últimas primicias y giros que ha dado el polémico, extravagante e indignante caso de Puff Diddy. Aquí, o P. Diddy, dirán algunos. Aquí no se trata de uno montarse en una ola de indignación, sino de cosas que todo apunta a que ocurrieron y que de momento lo único que puede proteger a Diddy, este productor que en su momento se creyó hip hopper, solo para pasar a la historia junto a Vanilla Ice como uno de los dos peores raperos de todos los tiempos. Pero J Barlevi tiene para exponer ante todos nosotros un giro sumamente interesante y esclarecedor, y por qué no, hasta aún más comprometedor, que ha dado este tema de Puff Diddy. Adelante, J Barlevi. Saludos a todos, saludos a Neudi. Aquí estamos a la batalla de la información y buscando las informaciones más objetivas para tu público y nuestro público. Y es así como tú lo dices, ha dado un giro y en torno a, estamos en elecciones de los Estados Unidos, ha dado un giro en torno a la figura de Puff Daddy y el giro ha sido de que ahora se están involucrando, en ese caso, personas de alta altura política, como lo es el expresidente Barack Obama, que ha salido a la palestra pública por video y por participar en los freakouts de Puff Daddy en el pasado. Inclusive te hice llegar un video donde se nota a este Barack Obama con una cara como que está bajo algún tipo de efecto y se le ven los ojos. Y esto no solamente está haciendo daño a toda la gama política, porque así como nosotros hablamos anteriormente, estuvo el caso de Epstein. Ahora está el caso de Puff Daddy, el caso de Epstein, hubieron personas que le dieron algún tipo de protección y ahora se le va a tratar de dar protección por el impacto que va a tener esto en la política y por los actores políticos que están involucrados en este caso. Ahora, es difícil hablar de protección hacia Diddy por alguna vinculación que haya tenido con elementos al más alto nivel del Partido Demócrata. Adelante, Jay. No es tan difícil. Mira, ahí hay un video que te lo voy a hacer llegar en unos segundos, donde la misma Kamala Harris dice que ella tiene el poder de la pluma y que con el poder de la pluma ella puede acusar a quien ella quiera, tumbarle los cargos cuando ella quiera y hacer lo que ellos quieran. Es lo que ellos han estado haciendo. Si tú miras la trayectoria de los cargos que se le han hecho por ejemplo, a la figura del expresidente Donald Trump. Te das cuenta de que ellos tienen el poder absoluto hasta enero, cuando cambie la administración. Y si Puff Daddy es inteligente, va a tratar de ventilar su caso antes de enero del cambio de gobierno, porque él tiene mucha información secreta de todos estos políticos y es lo que él está tratando de utilizar. Y no solamente él, hay figuras que están envueltas en este caso, como la figura de Jennifer López, que muchas personas creen que era una pareja indefensa y sin ningún tipo de conspiración con él, y ella fue quien le escondió la pistola cuando él tuvo el problema de los tiros en el bar en Manhattan o en el Bronx allá en Nueva York, y fue parte activa y fue arrestada con él. Esto es una conspiración grande de una magnitud súper grande. Sí, Jay, pero tú sabes que
los fiscales que estén tratando de mantener en prisión a Diri o que el caso llegue hasta las últimas consecuencias, habrán hecho la misma ecuación lógica de poder que tú acabas de plantear y tendrán todo el interés de dilatar el caso precisamente hasta después que pasen las elecciones. Entiéndase que Diri entonces tendrá que lidiar con ese obstáculo, o sea que no será tan fácil para él procurar que pasos decisivos de este proceso se den justo antes del 5 de noviembre. Adelante. Posiblemente, pero hay que mirar cómo está el ajedrez judicial en Nueva York. El 90% de las personas que están a la esfera federal y tanto estatal son del Partido Demócrata. Y no le conviene al Partido Demócrata un escándalo de esta magnitud y van a tratar de buscar la manera de o negociar con él porque está todo. Recuerda una cosa, que el fiscal es el que tiene la última palabra. El fiscal tiene la prerrogativa de acusar o no acusar. Si el fiscal recibe una orden de más arriba diciéndole desestime ese caso, no hay nadie, ni siquiera el juez puede irse en contra de la decisión de un fiscal de desestimar un caso. Tú estás hablando que el camino expedito que tiene Puff Diddy sería a través de los mismos fiscales. Claro, claro. Recuerda algo, que no solamente del Partido Demócrata hay personas involucradas, hay personas del Partido Republicano involucrados en el caso de Puff Daddy. Él nada más tiene que hacer alguna negociación, echar para adelante a los de el contrincante y utilizar eso para fines políticos y hacer un acuerdo sellado que nadie se va a dar cuenta que fue lo que acordó. ¿Es cierto que hay fílmicas fotos del propio Donald Trump visitando a Diri? No, eso no creo que existe y no lo hay. Nosotros hemos hecho una extensa investigación. Estuvimos en la Fiscalía de Nueva York hace unos días, no solo por este caso, sino por otros casos que nosotros seguimos y lo hubieran hecho público ya. Porque es que, si te das cuenta, esta gente del Partido Demócrata no respetan las elecciones y están buscando la manera de destruir la figura de Donald Trump a cualquier costa posible. Bueno, me parece incluso entonces extraño que no se haya hecho un video con inteligencia artificial. Pero mira, en el caso del video que citas, en donde se ve a Barack Obama hablando en términos laudatorios hacia la figura de Diri, de Puff Diri, como se dice ahora, porque recordemos los tantos nombres que ha tenido. Pero él básicamente lo que está a simple vista es reconociendo la labor social que ha hecho con la comunidad de Diri. Cuando dice, por ejemplo, que Diri no está obligado a esto y que sin embargo lo hace. Y quizás en la fílmica el único elemento comprometedor sea los ojos rojos que tiene Barack Obama, que me recuerdan la canción urbana dominicana que se llama Conjuntivity en Fundita, que me parece que la hizo Chelo Chá, si no me falla la memoria. Conjuntivity en Fundita, porque hacía referencia a que la matita aquella se vendía en una fundita. Y cuando la consumías, te ponía los ojos como que tú tenías conjuntivitis. Adelante. Mira, hermano, yo no entiendo cuál labor social puede loársele a una persona o a una figura como la de Puff Daddy, si cuando tú vienes y analizas toda su trayectoria, él estuvo involucrado en la muerte de Tupac, en la muerte de Biggie, estuvo involucrado en la muerte de Aaliyah, inclusive estuvo involucrado en cosas, hermano, que ahora dan escalofrío. Y su dinero en su momento fue la que tapó el accionar de él, pero de él hacer algo positivo por la juventud o por la sociedad, no se nota. Lo único que se nota son cosas extrañas y ahora se van a ventilar y van a salir a la luz un montón de aberraciones de esta persona. Pero tú sabes que el tema de tu donar dinero también está involucrado en términos de impuestos, porque te ayuda a rebajar la carga fiscal de lo que tienes que pagar a final de año. Y como tú bien conoces, en Estados Unidos, el tema más delicado de cara a la acumulación de riqueza es el manejo que tú haces de cara a los impuestos. O sea, que me parece que quizás el tema pudiera ir en esa línea. Lo curioso es que una figura como un presidente, ignoro si en ese momento Barack Obama ya había salido de la presidencia o si ese video se hizo siendo Barack Obama presidente, pero en todo caso es una persona que tiene acceso a información.
Y me cuesta mucho creer que Barack Obama no supiera exactamente en qué pasos andaba Puff Diddy. Parecería que no, que se permitió compartir junto a él y grabarse en un mismo espacio-tiempo. Vamos a ver qué tú opinas de esta consideración. Es que él no puede clamar ignorancia, recuerda, siendo candidato presidencial o siendo el mismo presidente, el presidente es una de las personas más informadas en los Estados Unidos. Tiene todo un aparataje de investigadores de seguridad nacional, inclusive antes de ser presidente, por la figura de ser de un partido mayoritario, le asignan agentes del servicio secreto, quienes investigan antes de este tipo de, ¿cómo se llama?, de reuniones que él pudiera haber tenido. Ahora, no es de los otros días que murió, por ejemplo, Tupac y que se le vinculó a él con la muerte de Tupac. No es de los otros días que salió a la luz pública lo de Biggie Small y se le vinculó a él. Entonces, el río venía trayendo ya el agua y el mismo Barack Obama lo sabía. Ahora, que se aprovechó en su momento, oportunistamente, para aumentar su popularidad en el mundo de la juventud y utilizó a Diddy, lo hizo a sabiendas, no puede clamar ignorancia. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Porque él lo sabía. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando, y hay que decir también, de hechos en donde, curiosamente, la vinculación tanto de Chunai como de Diddy quedó en el ámbito del mito. Lo que sí es aún mucho más cuestionable es la postura de los departamentos de policía involucrados en la investigación de esos hechos, que, en todo caso, permitieron que ambos hechos polémicos, tanto lo que pasó con Tupac en el 1996, así con lo que pasó con Biggie poco menos de un año después, en 1997, se quedara, como se dice por ahí, por la libre. Casos totalmente abiertos. El punto aquí es si Diddy e incluso Chunai pudieron mantenerse paralelos a esto, lo que revelaría entonces Jay es básicamente una especie de confabulación, si se quiere, entre los propios departamentos de investigación y estas dos figuras, porque no creo, escúchame Jay, no creo que Diddy estuviera solo en esto en caso de que fuese así. Y eso a su vez revelaría entonces o explicaría por qué al final a Chunai, a pesar de todo, no le fue tan difícil venderle todos los masters de Death Row Records al propio Puff Diddy. Adelante. Mira, hay que hacer una separación, hermano. Los Estados Unidos se componen. Sí, hay que hacer una separación. Los Estados Unidos se compone de 50 países soberanos internamente y por eso entra lo que es la ley federal. Por eso entra la ley federal. Si te das cuenta, todos estos casos han sido casos estatales en su momento y uno de los cargos que tiene Puff Daddy es el cargo de RICO o racketeering, y eso fue lo que le dio la oportunidad al gobierno federal acusarlo a él y de darle las acusaciones que le hizo. Y es cuando los estados no pueden luchar con ciertas bandas criminales, le pasan el caso a la federal que tiene más recursos y tiene más amplitud a nivel nacional, y eso fue lo que pasó con él. Ahora ya él está envuelto en una conspiración que data de más de 10 años, y ahí es que entra la federal, y ahora van a salir a la palestra pública más informaciones que antes no teníamos. Jay, tú dices ahí que el tema se debe a que el caso pasó del estado como tal a lo federal. De lo estatal a lo federal. Recuérdate que hay división, hay 50 estados, las leyes son diferentes y muchas de las veces no se comunican entre ellos, y para eso está el gobierno federal. Bueno, interesante eso que acabas de precisar. Ahora, vamos a continuar con el presente, porque amén de ese breve recurso histórico que es bastante revelador,
está el tema de hoy día, en donde ahora de repente tenemos también la vinculación de Barack Obama, y su caso es muy, muy, muy singular, por lo que tú has dicho, de lo informado que está el presidente, y que por lo tanto ya se entiende que Barack Obama no puede alegar ignorancia. ¿Tú crees que esto puede afectar a Kamala Harris? Claro, hay una situación que el pueblo tiene que entender, tanto el pueblo dominicano como el pueblo de los Estados Unidos e internacionalmente, y es que ¿qué se ha convertido el Partido Demócrata? El Partido Demócrata se ha convertido en un partido woke. ¿Qué significa woke? Ahora mismo ellos están aprobando inclusive las relaciones de niños con adultos, que es el niño que tome las decisiones. Y esos son uno de los casos que tiene Puff Daddy. Ellos están aprobando una versión del aborto que es antinatural, donde hasta al noveno mes la familia tiene el derecho de decidir con el cordón umbilical si matan esa vida o no. Están cambiando toda la estructura moral de lo que somos como sociedad. Y esto le conviene a ellos tratar de destruir estas leyes, porque ellos están todos envueltos en esto. Es una lucha entre el bien y el mal que hay ahora mismo en los Estados Unidos a nivel político. Ahora, ¿tú crees que los republicanos realmente tengan un interés, un ethos moral en esto, o simplemente lo estén utilizando para capitalizar políticamente la indignación que suscitan estas propuestas políticas? Es que todo en la vida hay que tomarle ventaja. Independientemente, los que están cometiendo esos errores son los demócratas, no son los republicanos. Y si no se utiliza para fines políticos, para levantar al pueblo a que vea lo que está sucediendo, no se puede ocultar a Neudi. Hay que exponerlo para que el pueblo sepa lo que está pasando, y que hay fuerzas oscuras en los Estados Unidos que quieren destruir la nación. Fuerzas oscuras que recientemente leí por ahí, que datan de hace mucho tiempo. Y esto sí podría caer en una especie de teoría de conspiración, lo admito, porque hay quienes plantean que lo que hay es una especie de organismo que funciona desde Inglaterra, que desde el momento mismo que se independiza Estados Unidos, pues se propuso socavar la estructura monolítica de esa nación desde dentro para propiciar su caída. Pero un asunto ahí, de las cosas que uno se encuentra por ahí. Mira, no va tan lejos como Inglaterra, hay que poner un poquito más lejos como China y el Partido Popular Chino. Eso va más lejos, va a China. Si tú lees el libro de Mao Zedong, una de las maneras de destruir poblaciones es hacerla destruirla moralmente internamente. Por ejemplo, tú vives en la República Dominicana, compartimos la misma nacionalidad, y lo que se está viendo en la República Dominicana ahora, que está siendo, como te digo, financiado por esas fuerzas oscuras, es la replantación de la etnicidad dominicana. Están tratando de sacar dominicanos a que tengan que huir de su país y reemplazarlo con personas de la otra etnia de la isla vecina. Y es algo que lo están haciendo las élites para destruir internamente las sociedades y los países. Está pasando en Europa y está pasando en los Estados Unidos. Planteas eso, uno se pregunta, ¿cómo puede, por ejemplo, un elemento como Puff Daddy socavar la propia sociedad en la cual él generó riqueza, fama y poder? Es que son parte todos del mismo plan. Y recuerda, ¿de qué se trata la música de estos géneros o de estas personas que hacen esta música? Se trata de eso, se trata de denigrar a la mujer, de aprovecharse de los menores, hacer todo este tipo de cosas fuera de ética. No hay una sola canción de este género, de estas personas, donde no se hable una mala palabra, o donde no se incite a la utilización de drogas, o donde no se incite a la utilización de la violencia. Es una manera de destruir, a través del lavado cerebral, las mismas sociedades, hermano. ¿Tú has escuchado la hipótesis que plantea que el gangsta rap no es un elemento endógeno de la cultura afroamericana, sino de que fue un elemento creado por el FBI, por ejemplo, por la DEA, para tener una línea narrativa cultural
con la cual crear, si se quiere, elementos subversivos desde esa propia cultura que a su vez generen la justificación de una represión jurídica o legal. Posiblemente haya sido ese el génesis, pero en esa oportunidad vinieron otros actores ocultos, extraterritoriales, que los están utilizando para destruir internamente a la gran nación que es los Estados Unidos. Solamente el mundo tiene que analizar. Sí, hay muchas veces que se puede acusar a Estados Unidos de mucho tipo de cosas, pero ¿qué hubiera sucedido con nuestro mundo si los Estados Unidos no hubiera existido? ¿Hubiéramos estado más seguros o hubiéramos estado más inseguros? Yo creo que hubiéramos estado más inseguros. Y ahora mismo se está utilizando el lavado colectivo mental de toda la nación para destruirla internamente. Estás hablando del aporte de la democracia representativa al resto del mundo occidental. Estás hablando de básicamente dos revoluciones, la francesa, que se da en 1789, y la revolución norteamericana de 1776, curiosamente el mismo año en que se publica La riqueza de las naciones. Una revolución, la norteamericana, y aquí es donde está tu punto, hace énfasis en el individuo, y la otra revolución, la francesa, hace énfasis en el interés general, que son elementos, si se quiere, polos opuestos. Y naturalmente, gran parte del mundo, o una parte del mundo, se decantó por la importancia de la individualidad dentro de la democracia, un elemento que hoy día se cuestiona y que uno no pudiera resistirse a pensar si la caída de Estados Unidos puede servir como prueba de que la democracia representativa está condenada al fracaso y que por lo tanto tenemos que desecharla y abocarnos a un sistema, entre comillas, no sabemos cuál, en el cual se pondere más el interés general. Adelante, Jay. Mira, hay un punto muy importante que acabas de tocar y es el siguiente. Los Estados Unidos no es una democracia. Los Estados Unidos es una república. Inclusive, después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, todos los países de América adoptaron la versión americana de las democracias representativas, como tú las estás llamando, pero adoptaron solamente, como te digo, el concepto, pero no el espíritu, porque tenemos que una democracia real puesta en las manos de personas ignorantes, lo que hacen es destruir las sociedades. Ahí es el tema que tú acabas de mencionar, de que posiblemente las personas crean que la democracia ha fallado y no ha fallado. El que ha fallado es el individuo que ha utilizado las democracias para autodestruir sus propias sociedades. Si nosotros vemos lo que está pasando en Latinoamérica, tenemos un cuadro de 80% de países gobernados por la izquierda ahora mismo. Y eso es antidemocrático. ¿Por qué? Porque llegan, utilizan la democracia para llegar a su objetivo y después internamente cambian las reglas de juego y cambian los, las definiciones de esas democracias. Entonces, el concepto y la palabra democracia suena bonito, pero el espíritu nunca lo adoptaron de los Estados Unidos. Ahora, una preguntita. Tú que vives allá y conoces ese país, ¿realmente Diri era un líder, orgánico para la comunidad que él supuestamente representaba? Bueno, no creo que fuera orgánico. Fue un líder creado artificialmente con un objetivo específico y que las élites utilizaron. Es que hay poderes ocultos que ni tú ni yo los conocemos, pero nos damos cuenta de que existen por el actual que está sucediendo, tanto en tu país como en nuestro país, República Dominicana, como en los Estados Unidos. Hay manejos ocultos y Puff Daddy siempre fue una ficha de ese poder oculto para hacerle daño a las minorías afroamericanas de su propio país. Ok, pero cuando dices artificialmente, debo imaginar que te refieres al tema de la exhibición material, es decir, un tipo supuestamente exitoso que obliga por su propio ejemplo a que otros lo sigan. Correctamente, pero lo obligan a que otros lo sigan en un mundo no orgánico, donde el final es la comisión de crimen. Si tú escuchas
todas las canciones de, por ejemplo, de Big, ¿cómo que se llamaba? De Big No. Daddy, Ajá. de Biggie. Si tú escuchas una de las canciones de Biggie, se llamaban los 10 Ah, mandamientos del crack. sí, esa la ¿Te conozco. The Ten recuerdas? Crack on Me. Sí, la conozco, sí. Entonces, ¿qué es lo que estimulaba? Estimulaba a la juventud a seguir ese camino, Aquello. el camino erróneo para la autodestrucción. Es que no se puede ocultar hechos como, por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, se le pusieron penas a los, se crearon penas que mayormente afectaron durante los primeros 100 años de esta nación, mayormente afectaron a la raza afroamericana. Y fue una manera de convertirlos a ellos a través de la ley en esclavos de nuevo. Entonces, todo ese poder oscuro ha utilizado a su propia gente para la autodestrucción. Bueno, ya en la fase final de esta conversación con Jay Barlevi. Jay, ¿existe la posibilidad de que previamente a todo esto el propio Piff Diddy hubiera de alguna manera comprometido con dinero oscuro a agentes del FBI? Claro, es que hay que recordar algo, no solamente, primero, vivimos en una nación que sí, es una nación donde impera la ley, donde la mayoría son personas buenas, eso no se puede eliminar, pero existen sectores dentro de las mismas oficinas de ley y el orden que están corrompidas y se ve todos los días. Hay casos en Puerto Rico donde agentes de la DEA puertorriqueños robaron dinero de la DEA y aceptaron dinero de soborno. Y pasan todos los días porque el problema no es el sistema. El problema falla cuando el ser humano distorsiona el sistema. Bueno, cuando distorsiona el sistema, pero recuerda también, Jay, que el sistema es creado por seres humanos, Sí, pero confeccionado por seres humanos. correctamente, y lo mismo que la ley. La ley son creadas por los seres humanos, pero son los seres humanos los que violan la ley. La ley no se puede violar a sí misma. O ella no tiene ¿cómo te digo? El poder de violarse a sí mismo porque es inerte, no tiene vida. El que le da vida a las leyes es el ser humano. Se quedó lo de Oprah en un simple rumor. Oprah y el tema aquel con Diri. Oprah también es una persona que fue creada artificialmente como el mismo Puff Daddy y está involucrada. Eso no se ha ocultado. Ella quedó involucrada. Y prontamente van a salir información sobre todos estos, como te digo, líderes inorgánicos que van a caer tarde o temprano. Se ha vislumbrado la posibilidad de que Justin Bieber participe en, ya sea como, no sé cómo se maneja ya esto, cuando es un Testigo. testigo, etcétera. Sí, hay una gran posibilidad. Y la razón es que a los años de 15, 16, 17 años, Justin Bieber inclusive se fue por un año con Puff Daddy y después de ese año ni siquiera le cogía la llamada a Puff Daddy. Y no le cogía la llamada porque salió traumado con todo lo que le hizo Puff Daddy y todas las personas que estaban alrededor de Puff Daddy. Nosotros creemos que Justin Bieber fue una víctima sexual de todo este harén de Postadio. Bueno, gracias Jay Barlevi, esta participación acá en Impolíticamente Correcto con lo último en torno al caso Diri y en esta ocasión este video que está circulando de Barack Obama complaciendo, digamos, participando junto a Diri y lo más llamativo, como te decía, al compartiendo, es la palabra exacta, junto a Pop Diri. O sea, sus ojos, básicamente. Si estuvo previo a la grabación de ese video al no sé, algo ahí con Diri. Bueno, si estuvo o no estuvo, hermano, hay una situación, si le ve la cara, estaba sudando y se le veía un poquito de aceite de bebé. ¿Oíste? Bueno, señores, gracias, Jay Barlevi, y a ustedes por llegar a la parte final de este comentario, esta conversación con Jay Barlevi. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual
Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.